Bienvenidos a una nueva edición de la revista de Medicina y Salud Pública. Me complace conectarme con todos una vez más. Les doy la más cordial bienvenida a un programa especial. El tema del día de hoy es estrés y reflujo gastroesofágico. En especial, vamos a conversar con una especialista, es el doctor Antonio del Valle. Él es gastroenterólogo pediátrico en el Pediátrico Universitario y en el Hospital San Jorge. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, un placer estar con ustedes. Doctor, ¿cómo podemos empezar a hablar sobre este tema en especial? Quizás lo podríamos hacer definiendo qué es el reflujo gastroesofágico, ¿a qué nos estamos refiriendo? El reflujo gastroesofágico es cuando el contenido del estómago sube o regresa al esófago. Esto nos ocurre a todos varias veces al día y eso es normal. Cuando está ocurriendo en más ocasiones o por más tiempo, entonces ese reflujo gastroesofágico se convierte en patológico y entonces tenemos la enfermedad de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Cuando entonces el paciente, ya sea paciente pediátrico en nuestra población o adulto, entonces tiene unas manifestaciones, tiene unos síntomas. Esos síntomas son bien variados. Los más comunes, pues, es dolor en el área, de lo que llamamos el área epigástrica, de verdad, es la parte superior del abdomen, o lo que comúnmente en la calle se dice acidez, ¿verdad?, que es la palabra correcta, hervedera, ¿verdad?, que uno es la sensación de quemazón o de ardor, que ya es más arriba, es más en el pecho. Puede también haber, ya puede haber la sensación de regurgitación, ¿verdad? Que uno siente que algo le sube, ¿verdad? Esos son los síntomas más comunes, ¿verdad? Pero hay muchos otros. ¿Cuáles son esos síntomas que hacen ese llamado especial a acudir al especialista, asistir a consulta, a decirle al doctor, doctor, quizás esto parece común, pero se está saliendo o se puede salir de contexto y puede reflejar algo mucho más serio que requiera de un tratamiento más riguroso? En el caso en especial, en casos pediátricos, doctor. Bueno, acuérdese que en nuestra población tenemos, ¿verdad?, una variedad amplia en el sentido de, ¿verdad?, los niños pequeños se demuestran de una manera, niños más grandes, adolescentes de otra, ¿verdad? El niño más grande o el adolescente, pues los síntomas se van a asemejar más a los adultos que los síntomas clásicos que acabo de mencionar, ¿verdad? La sensación de reflujo, la hervedera, el malestar. Puede haber náusea, dolor de pecho. Hay pacientes que comienzan con dolor de pecho que inicialmente se piensa que del corazón, etcétera, ¿verdad? Y la realidad es que dolor de pecho de origen cardíaco en la población pediátrica es bien raro. La mayoría de los dolores de pecho tienen que ver más con reflujo gastroesofágico. Así que esos son los síntomas más comunes en los niños más grandes, adolescentes. Niños más pequeños, pues vamos a tener otras manifestaciones, ¿verdad? Porque ellos no dicen que tengo acidez, que tengo hervedera. Sí se pueden quejar y pueden, dependiendo del niño puede, o la niña, puede especificar que tiene dolorcito en el pecho, pero también pues tenemos cuando los padres, ¿verdad?, mamá o papá, observan en el niño, ¿verdad?, que de momento no ha estado comiendo y de momento lo ven como tragando o masticando, o sea, que como que le subió algo, ¿verdad? O sea, que eso es una queja común. En otras ocasiones, el paciente puede presentar arqueadas, ¿verdad?, o más o menos como le llamamos náusea, pero que hace el movimiento como va a vomitar, pero no lo hace, ¿verdad? Eso puede ser otra manifestación. Ya también tenemos otros síntomas menos comunes, como tos recurrente, una tos que en particular se observa después del comer o a la hora de acostarse, ¿verdad? Cuando el niño o la niña se va a acostar a dormir, entonces empieza a toser. Pues también son señales de reflujo gastroesofágico. Y otro síntoma puede ser halitosis. Estamos hablando, ¿verdad?, de un aliento particular, ¿verdad? No es el mal aliento clásico, es un aliento bien particular que a veces lo describen como el olor a ácido, ¿no?
Y todo eso puede ser manifestaciones que observamos en los niños. ¿Cuáles son algunas pruebas diagnóstico que le permite, ¿verdad?, como doctor, poder identificar que un niño está padeciendo de reflujo gastroesofágico, doctor? Pues en las pruebas diagnósticas, en ese sentido, estamos bastante limitados. La realidad es que nosotros, para diagnosticar el reflujo gastroesofágico, en realidad dependemos más del cuadro clínico, ¿verdad? Lo que nos cuentan los papás en esas visitas. Estudios que se pueden realizar. Bueno, pues hay un estudio que se realiza con frecuencia, lo que le llaman en inglés Barium Swallow o Upper GI Series, ¿verdad? Es un estudio de contraste. El paciente le da a tomar un líquido, toma el líquido y se toman unas placas a medida que el líquido va bajando. Ese estudio es muy bueno para evaluar la anatomía, para ver el esófago, ver el estómago, ver la posición, nos ayuda a determinar si hay una hernia. Es bien bueno para ver la anatomía, pero no es bueno para evaluar el reflujo gastroesofágico. Este estudio, el niño o la niña ingiere el líquido y para tomar las placas lo acuesta. O sea que uno está acostado al momento en que se toman estas imágenes y ninguno de nosotros consume, come y se acuesta, ¿verdad? O sea, porque obviamente la gravedad contribuye a... o sea, que si observamos reflujo en ese momento, no significa que el paciente padece de reflujo gastroesofágico, de la enfermedad de reflujo gastroesofágico. Como mencioné ahorita, es normal que a todos, varias veces al día, nos suba y nos baja y no pasa nada, ¿verdad? Y uno está teniendo un evento de reflujo gastroesofágico, no significa que uno tiene la enfermedad del reflujo. O sea que por observar en ese estudio que ocurre en un momento específico, porque observemos reflujo en ese momento, no significa que yo puedo diagnosticar reflujo a base de eso. Otros estudios que utilizamos, pues utilizamos la endoscopía, ¿verdad? La endoscopía superior para observar el esófago y el estómago. Claro, si estoy pensando en reflujo gastroesofágico, pues lo más que me interesa es evaluar bien el esófago. No solamente mirarlo, observarlo, obtener biopsias, ¿verdad? Para determinar si hay inflamación y, ¿verdad?, que no haya otro proceso, ¿verdad? Hay diferentes cosas que pueden causar inflamación en el esófago. Básicamente esos son los estudios que más se realizan, que más están disponibles. Hay otros que son más difíciles. Hay un estudio que se llama el estudio del pH, que se mide los cambios en acidez en el esófago. Es un estudio buenísimo para evaluar el reflujo, pero es un estudio en donde hay que colocar un catéter al paciente y ese catéter tiene que estar conectado con un monitor por 24 horas. O sea que no es un estudio fácil de hacer. Y es un estudio que el equipo es bien costoso. No muchos médicos lo tienen disponible. De los gastroenterólogos pediátricos, en este momento ninguno de nosotros lo está realizando. ¿En qué momento comienza a ser algo crónico y cómo puede esto afectar la vida de los niños o de los pacientes, doctor? Muy bien. El reflujo gastroesofágico, la enfermedad de reflujo gastroesofágico, en la mayoría de los pacientes, en la mayoría de los niños, va a ocurrir secundario algún proceso de infección. O puede ocurrir por medicamentos también. Puede haber diferentes razones que lleven a que el niño lo desarrolle. Ahora, en la mayoría de los casos, vamos a dar tratamiento y vamos a resolver los síntomas. Y no va a ser algo crónico, ¿verdad? Sí, claramente, pues hay niños que entonces damos su tratamiento y entonces luego regresan los síntomas. O sea, que es recurrente o se convierte en crónico. Eso también puede suceder en la población pediátrica. Eso es menos común, ¿verdad? Digo, hay una población de pacientes que tienen otras condiciones que eso viene siendo más común. Por ejemplo, niñitos con perlesía cerebral o daño neurológico, ¿verdad? Esa población de pacientes, pues, es común que tengan reflujo gastroesofágico crónico. Pero si estamos hablando de una población de niños relativamente saludables, pues el reflujo gastroesofágico crónico es menos común versus los adultos, ¿verdad?
edad, cuando ya tenemos edad como nosotros, pues es bien común tener reflujo gastroesofágico crónico. Pero en la población pediátrica, el reflujo crónico, el reflujo gastroesofágico crónico, no lo vemos tan a menudo. Sí sucede. Y entonces estos pacientes, pues tenemos que darles su tratamiento, su seguimiento. Uno puede intentar estar en periodos donde no haya que utilizar medicamentos, pero en algunos pacientes pues los síntomas regresan y entonces pues necesitamos, por supuesto, pues atenderlo apropiadamente. ¿Cuáles son los tratamientos más comunes que se usan y cuál es el periodo aproximadamente que pueden durar? Que usted bien describe que si son tratados a tiempo puede que no se convierta en algo crónico. En este caso, ¿cuáles son esos tratamientos más comunes, en qué consisten y aproximadamente cuánto pueden durar ese paciente o esa persona en tratamiento? Excelente pregunta. Los tratamientos que utilizamos son los medicamentos que disminuyen la producción de ácido del estómago. Tenemos una serie, ¿verdad? Una serie de medicamentos. Hay una línea de medicamentos que le llamamos bloqueadores de histamina, de receptores de histamina 2. Ahí en esa lista de medicamentos está famotidina, cimetidina. En el pasado reciente teníamos ranitidina, pero la FDA lo retiró por unas preocupaciones. Y esos medicamentos, ¿verdad?, detienen o disminuyen la producción de ácido en el estómago. Está la otra línea de medicamentos, que son los inhibidores de la bomba de protones. En esa serie tenemos omeprazole, pantoprazole, lansoprazole, esomeprazole, ¿verdad? Y estos medicamentos también disminuyen la producción de ácido en el estómago. Todos estos medicamentos a veces los utilizamos solos, a veces en combinación. El propósito es disminuir la cantidad de ácido en el estómago. ¿Por qué? Porque el ácido es el que causa el problema, ¿verdad? El ácido está recurrentemente subiendo al esófago, lastima esa mucosa, esa pared del esófago, y entonces trae los síntomas. Por lo tanto, pues tenemos que dar estos medicamentos para bajar el ácido y que lograr que entonces esas paredes del esófago, esa mucosa, vaya sanando. Bien importante, como parte del tratamiento, está la dieta. La dieta tiene que ser una dieta libre de irritantes. Estamos hablando de aquellos alimentos que, por su cualidad, ¿verdad?, o muchos de ellos tienen un pH bajo, ¿verdad?, son ácidos. Por ejemplo, la salsa roja, ¿verdad?, las frutas y los jugos cítricos, son bien ácidos, entonces contribuyen a esta irritación. Por lo tanto, necesitamos dar estos medicamentos diariamente, ¿verdad? Esto no es para tomarlo cuando me duele. Es para tomarlos diariamente, consistentemente por un tiempo, a la vez que estoy entonces evitando los alimentos irritantes. El tiempo, me preguntó por cuánto tiempo se debe hacer. Pues el tiempo que toma esa mucosa, esas paredes del esófago en sanar, se estima que es entre 4 y 8 semanas. Claro, esto varía muchísimo. Hay unos pacientes que sí, con 4 semanas se resolvió el problema, pero hay pacientes que necesitan más tiempo, ¿verdad? Muchos necesitan de 6 a 8 semanas y hay algunos que necesitan hasta más. Todo, ¿verdad? Cada paciente, hay que individualizar cada caso y determinar, ¿verdad?, cuál es el tiempo apropiado para resolver el problema. En la mayoría de los pacientes damos el tratamiento por ese tiempo, digamos 6 semanas, 8 semanas, y se resuelven los síntomas, se resuelve el problema. Y descontinuamos los medicamentos y el niño o la niña siguen muy bien. Claro, como mencioné, pues hay unos pacientes que son los menos, que entonces ya es algo más crónico, entonces hay que continuar el tratamiento. Afortunadamente, estos medicamentos que utilizamos para bajar el ácido del estómago son muy seguros y se pueden utilizar a largo plazo. La probabilidad de efectos secundarios es muy baja, muy, muy baja. Y la realidad es que son muy efectivos y nos ayudan a controlar estos problemas. Al coincidir algunos síntomas que pueden ser pasajeros y que las personas pueden quizás restar ese tema de importancia que ameritan, ¿cuál es la consecuencia de no asistir al especialista
dejar que se convierta en algo recurrente y quizás recurrir a la automedicación, porque es importante abordar este tema de la mano de los especialistas, doctor, en especial cuando nos referimos al reflujo gastroesofágico. Muy bien. Hay que estar seguro con lo que uno está trabajando. Cuando presentamos un niño o una niña presenta con los síntomas, damos tratamiento y no típicamente nos dejamos llevar, como dije al principio, por la sintomatología, por el historial. Y es razonable dar un tratamiento, lo que llamamos un tratamiento empírico, un tratamiento a base de nuestra sospecha de que está ocurriendo el reflujo gastroesofágico y hay irritación en el esófago. Y es razonable dar un tratamiento por 4, 5 semanas, 6 semanas y observar al paciente. Y si el paciente tiene una buena respuesta, o sea, que se eliminan los síntomas con ese tratamiento, se descontinúa el medicamento, no regresaron los síntomas, pues no hay que hacer más nada. Se resolvió el problema, estamos bien. Ahora bien, si ya entonces hay síntomas recurrentes, definitivamente está indicado evaluar más a fondo, ¿verdad? Y ese paciente que no respondió, ¿verdad?, le dimos su tratamiento apropiado, y estoy hablando de que salió medicamento por varias semanas consistentemente junto a la dieta, no hubo mejoría, está indicado hacer la endoscopía y evaluar por qué. ¿Es que no respondió también a este medicamento y necesita otro? ¿O es que hay algún otro factor contribuyendo a que persista el problema? También hay que descartar la esofagitis por reflujo gastroesofágico, es la más común, pero no es la única. Hay pacientes que pueden tener otros tipos de esofagitis, por una que estamos viendo más a menudo es la que llamamos la esofagitis eosinofílica o esofagitis alérgica, es la palabra en la calle. Es una esofagitis que tiene que es como un proceso alérgico. Los síntomas tienden a ser diferentes, pero a veces pueden ser bien parecidos. Y si un paciente tiene síntomas recurrentes a pesar del tratamiento, pues está indicado hacer la endoscopía y descartar de que no haya, por ejemplo, pues una esofagitis eosinofílica. También hay esofagitis que pueden ser por infección. Puede haber esofagitis por hongo, puede haber esofagitis por virus. Por lo tanto, cuando ya tenemos un cuadro recurrente, es importante hacer la endoscopía, evaluar de que no hay otro factor contribuyendo a los síntomas del paciente. Si es un paciente... ¿Cuáles son las...? Sí, continúe, doctor. No, que lo que iba a mencionar, o sea, que cuando es un proceso recurrente, pues uno quiere estar seguro de que el paciente está respondiendo al tratamiento. Entonces yo lo vuelvo a reevaluar y me aseguro que esa mucosa, esas paredes están sanando y están bien, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a largo plazo, pues sí hay unas complicaciones que queremos evitar. ¿Cuáles son las complicaciones a largo plazo? Pues que el paciente desarrolle una estrechez, que es que el esófago, al estar inflamado crónicamente, pues se vaya cerrando. Esto no es común, menos en pediatría, que tengamos estrechez por reflujo gastroesofágico crónico. Podemos ver estrecheces por otras razones. La esofagitis eosinofílica o alérgica puede resultar en estrechez, ¿verdad? Es que, de nuevo, por eso es importante evaluar bien a cada paciente y darle el seguimiento apropiado. Gracias, doctor. Justamente eso era lo que le iba a consultar, cuáles eran las consecuencias de no asistir al especialista y tan siquiera seguir esas recomendaciones, en especial cuáles podrían ser esas complicaciones que sufrirían los pacientes al no atacar esta situación desde que se presenta y desde que empieza a ser más recurrente y que requiere mayor atención. Seguidamente, le quiero consultar si existe un perfil común, factores comunes que tiendan a caracterizar a aquellas personas, en especial aquellos niños que puedan sufrir de reflujo gastroesofágico. Hay unos factores de riesgo, definitivamente. Importantísimo la obesidad. Tenemos una epidemia de obesidad en los niños y adolescentes, y muchos de estos pacientes desarrollan muchas complicaciones de salud. Reflujo gastroesofágico es una de ellas. Muchos pacientes con sobrepeso, obesos,
tienen reflujo gastroesofágico crónico. Y definitivamente la obesidad es un factor importantísimo. El otro factor importante es la dieta, ¿verdad? Una dieta alta en alimentos irritantes, pues definitivamente va a ser otro factor. Y como ya había mencionado, ¿verdad? Pues hay otras condiciones de salud, ¿verdad? Que afectan, ¿verdad? Cuando el paciente tiene otras condiciones, cuando el paciente tiene que estar usando unos medicamentos crónicamente, por ejemplo, pacientes con artritis, hay niños con artritis juvenil, y los medicamentos para controlar los dolores de las coyunturas, etcétera, pues son medicamentos que en ocasiones, ¿verdad?, son antiinflamatorios no esteroidales, que en ocasiones pueden irritar el estómago y el esófago. Si es que esos pacientes pues también están un poco más alto riesgo de desarrollar problemas con el reflujo gastroesofágico. El estrés tiene relación con el reflujo gastroesofágico, doctor. No solamente el estrés, sino también las emociones podrían tener relación. Definitivamente. Es controversial en la medicina en términos de si el estrés puede causar irritación. Hay personas hay quienes piensan que no. Hay quienes piensan que no lo causa, pero definitivamente contribuye. Eso en realidad pues todavía no lo hemos definido bien. Ahora, de que es un factor sin lugar a duda. Hay muchos pacientes con su problema de reflujo crónico, y claramente empeora cuando la ansiedad y el estrés está sea exacerbado, ¿verdad? Así que definitivamente esa parte hay que indagarla, sobre todo un paciente con un cuadro más recurrente o crónico. ¿Hasta qué punto su medio ambiente? Y entonces, por supuesto, hablando específicamente de los factores que causan ansiedad, que causan estrés, eso definitivamente va a contribuir, ¿verdad? En ocasiones tenemos pacientes que tienen mucha sensación de reflujo, tienen los síntomas, le damos su tratamiento, no mejoran. Hacemos la endoscopía. Cuando hacemos la endoscopía, en realidad no se observa inflamación significativa. Y, pues, o sea que en ocasiones pues esa ansiedad y toda la parte emocional pues definitivamente puede llevar al paciente a sentir unos síntomas, no exageradamente, pero, o sea, que los síntomas no van a la par con lo que estamos observando en la mucosa, en esas paredes del esófago o del estómago. Y que definitivamente, en ese sentido, pues, sin duda, la ansiedad y las emociones fuertes, pues, van a contribuir a que esos síntomas puedan ser más prominentes, cuando en realidad, pues, no hay tanta inflamación o tanta irritación en la mucosa gástrica o la mucosa esofágica. Hablar del estrés es más común quizás cuando nos referimos a los adultos, pero en el caso de los niños es un tema importante a considerar, además por los especialistas, doctor, en especial como usted menciona lo que sería el tema de reflujo gastroesofágico. ¿Cómo esto se puede ver evidenciado quizás en lo que reflejan estos pacientes al llegar y colaborar con su historia clínica, entendiendo quizás cómo es el estilo de vida de ese paciente? ¿Cómo pueden determinar que realmente se pueda estar íntimamente relacionado? Y si en ese caso sea así, como quizás en periodo de pandemia eso ha sido un factor determinante, bien sea para el aumento en consultas o por el contrario, si simplemente ha continuado como se ha conocido hasta este momento, los pacientes que hasta este momento son diagnosticados con reflujo gastroesofágico. Claro, definitivamente el estrés es un factor importantísimo en los adultos, pero en la población pediátrica también, particularmente en los adolescentes. Todos sabemos que la adolescencia es una etapa bien ansiogénica por todos lados, las presiones académicas y grupos y amigos, etcétera. Así que esto lo vemos, sin duda, se ve más en la población de adolescentes. Niños más pequeños también, preadolescentes también, ¿verdad? Ya van teniendo su
sus razones para tener, desarrollar ansiedad, tener emociones fuertes. En los niños más pequeños, pues viene siendo menos común, aunque pues sabemos, ¿verdad?, que niños que pasan por eventos traumáticos, una muerte de un familiar, una mudanza, la separación o el divorcio de los padres, pues definitivamente todos esos factores pues contribuyen y pueden aumentar los síntomas, igualmente en el reflujo gastroesofágico. Por tanto, o sea, es importante siempre que vamos a obtener ese historial desde el principio, pues preguntar sobre el entorno, ¿verdad? No solamente qué síntomas tiene, no solamente cuál es su dieta, pues, qué más está pasando en los alrededores, ¿verdad? Qué otras cosas pertinentes, la familia se mudó, tuvieron que cambiar de escuela, etcétera. Y definitivamente la pandemia pues está bien claro que la salud mental se ha afectado muchísimo por la pandemia, por razones obvias. Y sin duda, pues hemos tenido muchos pacientes con manifestaciones gastrointestinales secundarias a los problemas emocionales y a ese estrés, a esa ansiedad. Claramente, esto nos ha afectado a todos de diferentes maneras y sin duda muchos pacientes han tenido mayor manifestaciones de sus síntomas gastrointestinales debido a esto. Y lo vemos, sí, a través de todas las poblaciones pediátricas. Pero vuelvo y digo, en los adolescentes definitivamente siempre lo hemos visto más. ¿Cómo se ve afectada y cómo puede cambiar la vida de una persona que enfrenta reflujo gastroesofágico, doctor? Bueno, el reflujo gastroesofágico puede llegar a ser bien incómodo si no se controla. Tiene un impacto, ¿verdad? Cómo nos alimentamos, mantener un buen estado nutricional es importantísimo. Los síntomas pueden ser tan severos que afecte a cómo el paciente se alimenta y puede llevar a pérdida de peso, etc. Eso viene siendo menos común, ¿verdad? Pero puede ocurrir. Ahora, sí afecta, ¿verdad? Comer para nosotros es una actividad social, ¿verdad? Y siempre vamos a encontrarnos con unas amistades, vamos a salir a comer, ¿verdad? Y si en ese momento yo voy a tener dificultad por los síntomas que presente, pues claro, me va a afectar mi calidad de vida. Va a afectar en la dieta, en las cosas que puedo, estoy estado acostumbrado a comer de todo sin ningún problema. De momento pues tengo que restringir porque estos alimentos me traen síntomas. O sea que es importantísimo controlar, ¿verdad? Dar el tratamiento apropiado y controlar la sintomatología para que uno pueda sentirse bien y se pueda desempeñar normalmente, ¿verdad? Y puede hacer todo lo que quiera hacer en el contexto apropiado, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de esas prácticas negativas que parecen imperceptibles, pero que están ahí y que pueden colaborar para que una persona sufra de reflujo gastroesofágico y en especial en el caso de los niños y los adolescentes? Prácticas negativas, definitivamente la dieta, una dieta alta en comida chatarra, comidas que se compran en los restaurantes de comida rápida, ¿verdad? No tiende a ser comida, en muchas ocasiones es comida irritante, ¿verdad? Y una dieta alta en esos alimentos, una dieta alta en cualquiera de los alimentos que mencioné, salsa roja, comidas grasosas, comidas bien condimentadas, comidas con mucho, ¿verdad?, condimentos, pique, pimienta, etcétera. Si tenemos una dieta alta en todos estos alimentos, pues la probabilidad de desarrollar gastritis o reflujo gastroesofágico es alta. Pero bien importante los hábitos de alimenticio en términos de las horas de comer. Es bien común gente que no desayuna. Duermen noche completa, se levantan, salen corriendo para el trabajo, para la escuela, no comen nada. Eso no es bueno. Dejar el estómago vacío todas esas horas favorece a que desarrollemos irritación, ¿verdad? O en ocasiones que lleve entonces a que esa irritación se manifieste con síntomas de reflujo gastroesofágico también. Así que definitivamente, pues, ¿qué,
qué comemos y entonces las horas con la frecuencia que comemos, pues son las prácticas que van a definitivamente ponernos a riesgo para entonces desarrollar problemas. Claro, nuestro estilo de vida y en general, hay que descansar, hay que dormir bien, eso es importantísimo. Tenemos que alimentarnos bien, hay que dormir bien. Sabemos que la paciente que tiene de privación de sueño, pues también va a tener problemas por todos lados y se puede manifestar gastrointestinalmente también. ¿Cuáles son algunas consideraciones importantes que deben tener acotación, en este caso los representantes, los padres, los familiares de ese paciente que sufre de reflujo gastroesofágico y que puede servir de red de apoyo en este tiempo de tratamiento? Como usted bien describe, hay todo un panorama alrededor de ese paciente que también está íntimamente relacionado con aquellas personas que son no solamente inspiradoras en su familia, sino hasta figuras de poder, papá, mamá, cómo estar conscientes de esa situación y de qué manera pueden ver el tema a manera de ayudar o de proveer un mejor estilo de vida para ese paciente, bien sea un niño o un adolescente. Bueno, usted lo acaba de mencionar, ¿verdad? Precisamente proveer un mejor estilo de vida y apoyarlos. El niño tenemos que ponerlo, el niño o la niña, lo tengo que poner a dieta porque está padeciendo de reflujo gastroesofágico y para darle su buen tratamiento necesito darle los medicamentos y seguir una dieta. Pues la realidad es que no le voy a dar una dieta al niño nada más, esa dieta la debemos seguir todos en la casa, además de que es más saludable para todos. Pero ese es el apoyo que le tienen que dar, ¿verdad? Pues mira, vamos todos a estar en esa dieta libre de irritantes por el tiempo que sea necesario para apoyarlo. Ser facilitadores en términos del tratamiento, ¿verdad? De los medicamentos, recordarle que tomaste el medicamento. Claro, el niño es chiquito, el niño depende de mamá y de papá, pero el niño ya más grande, el preadolescente o adolescente, que en realidad puede tomarse la medicina, pero entonces los papás pueden ser facilitadores y estar apoyándolo. Acuérdate de tomarte el medicamento, no te lo dejes de tomar hoy, etcétera. Ayudarlos y apoyarlos en términos de las horas, ¿verdad? Construir su rutina de tal manera que le dé tiempo para levantarse en la mañana, desayunar, ¿verdad? Y poder hacer sus comidas en las horas apropiadas. No hemos mencionado que otro hábito, ¿verdad? Cuando estamos teniendo problemas de reflujo gastroesofágico, es que se debe evitar comer tarde en la noche, pero también tratar de entonces poner esa cena más temprano, de manera que entonces no estemos cenando muy tarde, ¿verdad? Que es un factor que en algunas personas puede contribuir a ese reflujo gastroesofágico. Sabemos que la ciencia realiza esfuerzos continuos por mejorar lo que son las oportunidades, no solamente de tratamiento, sino también de exámenes que se puedan realizar. Desde su expertise, ¿cómo considera o cómo se dibuja ese futuro esperanzador, bien sea para mejores tratamientos que se relacionan al reflujo gastroesofágico y en especial entre niños y adolescentes? Bueno, pues tenemos la ventaja de que se van desarrollando medicamentos nuevos, cada vez más seguros para tratar esto. Cada vez vamos aprendiendo más en términos de los ajustes que tenemos que hacer en nuestra dieta y nuestro diario vivir. También la tecnología va progresando en términos de la evaluación y los estudios que podemos realizar. O sea que el futuro, como la mayoría de las áreas de la medicina, pues vamos progresando, vamos mejorando. Tenemos más alternativas de tratamiento, tenemos más alternativas para hacer diagnósticos más certeros y más apropiados. Así que definitivamente tenemos un futuro positivo, ¿verdad? Que vienen, van saliendo mejores tratamientos, más seguros, más efectivos, y entiendo que así continuará siendo. Al considerar que hay otros factores importantes como el área emocional, desde su experiencia, ¿es importante que exista o que esté a disposición de este paciente un equipo multidisciplinario, doctor, que lo pueda guiar desde distintas vertientes al éxito, bien sea de superar lo que es este diagnóstico para que no se convierta en algo crónico y para mejorar o proveer una mejor calidad de vida? Definitivamente, el enfoque multidisciplinario es necesario en todos los sentidos, ¿verdad? Y necesitamos
el apoyo de nutricionistas, el apoyo de psicólogos, psiquiatras, etcétera, ¿verdad? Claro, estamos hablando de aquel paciente con el cuadro más crónico, ¿verdad? Cuando hablamos del cuadro más agudo, que tiende, que responde con su tratamiento de 2 meses, por ejemplo, y la dieta, pues probablemente pues, no necesite, claro, depende de las circunstancias, no necesita tanto de este tipo. Pero cuando ya tenemos pacientes que sí tienen su reflujo gastroesofágico crónico, que les afecta de diversa manera en todos los sentidos, su calidad de vida, pues sin duda, nosotros, los gastroenterólogos, no podemos solo en términos del apoyo que este paciente necesita, ¿verdad? Y definitivamente necesitamos su pediatra primario, es importantísimo, ¿verdad? Darle su seguimiento, no solamente el seguimiento de nuestra parte, pero el pediatra que se encarga de todo el resto de su ámbito de salud. La nutricionista, como mencioné, del equipo de los profesionales de salud mental, ¿verdad? Psicólogos, psiquiatras, etcétera. Eso es básico, ¿verdad? Para todo paciente con problemas crónicos. Doctor, en cuanto a lo que pueda ser, ¿verdad?, las complicaciones con el paso de los años de no ser atendido a tiempo, ¿qué otras áreas del cuerpo se pueden ver afectadas? Usted ya había mencionado unas previamente, pero ¿de qué manera se puede ver afectada la salud si no es atendido a tiempo, se convierte en algo crónico o los pacientes deciden desistir de los tratamientos? Bueno, el mayor riesgo a largo plazo, si esto no se atiende apropiadamente, pues es cáncer. Cualquier parte del cuerpo que tenga un proceso de inflamación crónico tiene mayor riesgo de malignidad, de cáncer, de desarrollar cáncer, ¿verdad? Porque cualquier área del cuerpo que está inflamada todo el tiempo, pues se está regenerando todo el tiempo. Y entonces eso es lo que lleva al riesgo de malignidad, ¿verdad? Así que por eso es importantísimo cuando es algo, un cuadro crónico o recurrente, pues darle el seguimiento apropiado, no ignorarlo, ¿verdad? Y hay personas que se acostumbran a los síntomas. Yo estoy acostumbrado a eso, pero no tengo que tomar medicamentos. Y pues no les molesta. Pero no es la actitud apropiada, porque entonces no estamos atendiendo, no estamos bajando esa inflamación, que es la que entonces a largo plazo puede llevar a las complicaciones, ¿verdad? Mencioné la estrecheces como una posible complicación. Y más largo plazo, pues las malignidades, el cáncer. Nosotros en nuestra población pediátrica, malignidad del esófago, ¿verdad? Cáncer de esófago, eso sí que es extremadamente raro. Pero obviamente, cuando tenemos años de inflamación, ¿verdad? Y esto ya entonces mis colegas de los adultos son los que van a trabajarlo, pero entonces el riesgo, pero si yo tengo inflamación en el esófago desde los 10 años, pues entonces, ¿verdad?, puedo tener problemas a los 30, 40 años. Por eso sí es importantísimo atenderlo apropiadamente, darle el tratamiento apropiado y el seguimiento y el monitoreo que ese paciente necesita para disminuir ese riesgo de malignidad. ¿Puede existir un factor hereditario, doctor, que padres padezcan de reflujo gastroesofágico y entonces los niños o sus hijos puedan también sufrir de reflujo gastroesofágico? ¿Y cuál es la edad pertinente? ¿Desde qué edad se debe asistir al gastroenterólogo? ¿Si tiene que tener síntomas o no? ¿Si puede asistir para hacer pruebas y saber que todo está bien? La edad pertinente desde el primer día de nacido hasta los 21 años que nosotros los gastroenterólogos pediátricos atendemos, ¿verdad? Después de los 21 años los gastroenterólogos de adultos. El reflujo gastroesofágico en los infantes es extremadamente común. Bueno, vamos más allá. Todos los infantes, todos los bebés tienen reflujo gastroesofágico. Eso es normal, ¿verdad? Ellos, la mayoría, tiran sus buches. Pero el reflujo en los bebés es normal. Ahora bien, hay bebés que tienen reflujo gastroesofágico patológico que necesitan tratamiento. Ese bebé que está llorando constantemente, que está incómodo, está comiendo de más porque está llorando todo el tiempo. Eso hay que tratarlo. Y eso lo atendemos desde bien pequeñitito. Ya le digo, podemos verlo desde el primer día de nacido.
ya claro, van creciendo y entonces pues se va viendo menos manifestaciones. Y ya entonces entramos en los niños, ¿verdad? Que vamos a tener los cuadros que ya hemos hablado del reflujo gastroesofágico, que en su mayoría lo atendemos y se trata por 2 meses y se resuelve, pero también entonces tenemos los que ya tienen el reflujo gastroesofágico crónico. En términos de... Ajá. No, le iba a Sí, contestar con todos los padres cuando hay, ¿verdad? Que si hay factores genéticos hereditarios, definitivamente los hay. Claro, el que papá y mamá padezcan de reflujo, pues en verdad ese bebé no está más riesgo. Problemas de infancia. Pero cuando ese niño vaya creciendo más adelante, ya cuando vaya llegando a la adolescencia, entonces sí entran en juego los factores más hereditarios o genéticos, ¿verdad? Y particularmente si papá o mamá, cuando fueron niños o fueron jóvenes, tuvieron problemas de reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Pues eso es bien pertinente. Porque entonces sí, claramente, pues hay una predisposición genética. qué importante conocer sobre este tema, doctor, y además de eso quiero rescatar esas consideraciones finales que deban conocer las personas y que aún están dudosos. ¿Será que esto es reflujo gastroesofágico? ¿Cómo lo puedo diferenciar del reflujo normal y común que se puede tener? ¿Y cuál es el momento adecuado para asistir al especialista, en especial cuando se refieren al tema de los infantes, de los bebés, de los niños o de los adolescentes? Excelente pregunta. El momento apropiado es cuando hay preocupación. Toda pregunta es genuina y buena. Yo creo que el primer médico que debe atender al paciente es su médico primario, su pediatra general. Y, ¿verdad? Uno debe llevar la pregunta y si el pediatra general entiende que es apropiado entonces ver al especialista, pues definitivamente. Claro, hay otras circunstancias en donde recurren a nosotros directamente y lo amerita, ¿verdad? Cuando los síntomas son obvios y el paciente, y se le ha dado algún tratamiento y no mejora, entonces definitivamente es apropiado recurrir al gastroenterólogo pediátrico para atenderlo. En términos de la edad, como ya dijimos, ¿verdad? En cualquier edad. El bebé que tiene, ¿verdad? Cuando hay patología envuelta, me refiero pues que el niño está incómodo constantemente, los vómitos son excesivos y bien, bien importante la ganancia de peso y el crecimiento. Si este infante está con vómitos o buches constantes y no está ganando peso, no está creciendo apropiadamente, pues definitivamente eso es reflujo gastroesofágico patológico y hay que atenderlo debidamente. Ya en niños más grandes, ¿verdad? Cuando los síntomas interfieren con el desempeño diario del niño o la niña, interfieren con la calidad de vida, pues también claramente hay que atenderlo. Ya mencionamos los síntomas más comunes. Hay otros síntomas menos comunes, pero que también podemos observar, por ejemplo, ronquera. Hay niños que están roncos todo el tiempo. Y es porque el reflujo les ha causado inflamación en las cuerdas vocales. Eso, claro, es muchísimo menos común. Pero puede pasar. Esos pacientes usualmente se refieren al otorrinolaringólogo para que los evalúe primero. Muchas veces los otorrinolaringólogos los evalúan, le hacen la laringoscopía y observan cambios que sugieren reflujo gastroesofágico. Entonces no lo refieren a nosotros. Pero ese es otro escenario en donde también vemos pacientes y su primera manifestación de reflujo gastroesofágico fue cambios en la voz. Pero eso puede. Pero ¿en qué momento es apropiado asistir al especialista? Siempre entiendo que el pediatra primario debe ser la primera línea, pero pues, nosotros siempre también estamos a la orden. Muchísimas gracias, doctor, por responder a todas nuestras preguntas en esta ocasión. Estamos siempre a la orden cuando gusten.
Conversamos con el doctor Antonio del Valle, eres gastroenterólogo pediátrico en el Pediátrico Universitario y además en el Hospital San Jorge. Yo les agradezco a todos ustedes haberse conectado con nosotros. Además de eso, hay una invitación especial, síganos en Instagram por @revistaMSP. También síganos en Facebook como Revista de Medicina y Salud Pública. Continúe de cerca la programación y lea todo lo que se ha documentado en la página web y toda la información que está disponible para usted en la Revista de Medicina y Salud Pública. Espero que estén muy bien. Soy Gisette Arellano y será hasta una nueva oportunidad. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud en www.medicinaysaludpublica.com.